En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alegre la mañana que nos habla de ti. Salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga sus dolores. Le confías la tierra y a la tarde la encuentras, rica de pan y amarga de sudores. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas. Y estás de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío, la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 3. Hermanos, como dice el Espíritu Santo, si escuchan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como cuando la rebelión, cuando la prueba del desierto, donde me pusieron a prueba sus padres y me tentaron, a pesar de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije: siempre tienen el corazón extraviado, no han conocido mis caminos. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Atención, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo e incrédulo que lo lleve a desertar del Dios vivo. Anímense, por el contrario, los unos a los otros día tras día mientras dure este hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca, engañado por el pecado. En efecto, somos partícipes de Cristo si conservamos firme hasta el final la actitud del principio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si escuchan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Así nos dice la carta a los Hebreos en este capítulo 2. Está retomando un versículo del Salmo 94, donde se nos invita también a que tengamos un corazón renovado para que podamos escuchar la voz de Dios. Es que a Dios no se le escucha con el oído simplemente. Se le escucha con el corazón, se le escucha con la fe, se le escucha con amor. Y Dios nos está dirigiendo su palabra. Y en el Antiguo Testamento, en el capítulo 17 del Éxodo, se cita el endurecimiento del corazón de parte del pueblo de Israel. Iban por el desierto, iban guiados por la gloria de Dios. Sus líderes, Moisés y Aarón, iban caminando con ellos hacia la tierra prometida. Pero el pueblo, en un lugar que Dios le puso el nombre de Masá y Meribá, reclamaron, murmuraron contra Dios, se sintieron solos, tenían sed, es verdad, iban por el desierto, y en medio del desierto sienten la sed abrasadora del cuerpo y del alma, y le reclaman a Moisés, y le reclaman también a Dios, pero endurecen el corazón porque no recuerdan las maravillas de Dios. Es que a cualquiera de nosotros, en medio de las dificultades, se nos puede endurecer el corazón pensando que estamos abandonados, que Dios no nos ama, que Dios no se interesa por nosotros, que se ha vuelto indiferente. No podemos dejar que el corazón se nos endurezca a pesar de las dificultades, de las pruebas y de las luchas de cada día. Cuando una persona, hombre o mujer, endurece el corazón ante la voz de Dios, le pasan tres cosas. Primero, no conoce los caminos de Dios. Segundo, se vuelve una persona con corazón malo e incrédulo, que lo lleva a desertar del Dios vivo. Y tercero, se deja engañar ese corazón por el pecado. Por lo tanto, es muy importante que nosotros hoy le pidamos al Señor que no permita que se nos endurezca el corazón, pase lo que pase en nuestra vida, que tengamos un corazón dócil y un corazón abierto para escuchar la voz de Dios Padre, que nos ama y nos acompaña. Salmo 94. Entren, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije: es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, quedas limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 1 nos muestra el encuentro de un leproso con Jesús. Y hay unos detalles que es necesario tener en cuenta para nuestra vida. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento y en tiempos de Jesús, el leproso tenía que estar fuera del campamento y que se consideraba una persona impura. Pero aquí nos encontramos con un hecho extraordinario. El leproso toma la iniciativa y se le acerca a Jesús. No es que no lo esté respetando. No es que el leproso no conozca la normativa del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que el leproso está viendo una actitud distinta en este hombre de Galilea. Está descubriendo al Dios verdadero. Es tanto así que el hombre leproso no solamente se le acerca a Jesús, violando así todas las normas, sino que le suplica de rodillas, le hace una oración. La oración del leproso es una oración sencilla y breve: «Si quieres, puedes limpiarme». Pero ante la iniciativa de este leproso y ante el reconocimiento de fe que tiene este hombre, hay una respuesta inmediata de Jesús. Sintió lástima, sintió compasión, tal vez sería la expresión más clara, más precisa, se compadeció también del leproso. Y luego vienen dos acciones de parte de Jesús que también son totalmente nuevas. Extiende la mano y lo toca. Aquí Jesús está mostrando que no tiene miedo, que no tiene escrúpulo, que no tiene asco ante la lepra, ante la persona enferma. Y va acompañada su actitud con una expresión: «Quiero, quedas limpio». Es que eso es lo que quiere el Señor con todos nosotros. Él quiere limpiarnos a todos. Él ha venido a purificarnos. Es el rostro misericordioso de Dios Padre. Jesucristo es la misericordia hecha persona, que viene a tocarnos y a todos nos toca a través de los sacramentos y de manera especial del sacramento de la reconciliación. Nos toca, nos dice: «Quiero, quedas limpio». Y cuando Jesús lo despide, le encarga que cumpla lo que él conoce, toda la normatividad del Antiguo Testamento. Eso lo encontramos en el capítulo 14 del Levítico. Cuando una persona enferma de lepra se sana, tiene que hacer un acto de purificación que consiste en limpiar su cuerpo, en afeitarse, en quitarse el pelo, en quitarse las cejas, lavar la ropa, pero también ofrecer cultualmente una ofrenda como signo de purificación. Y el Señor le ha dicho a este hombre que conoce el Antiguo Testamento: vaya y cumpla lo que mandó Moisés en el caso de la purificación. Vaya donde el sacerdote para que conste de manera clara y de manera comunitaria la sanación que ha recibido. Y es que esa es la manera de retornar a la comunidad, de retornar a la familia, porque de lo contrario, el leproso tenía que vivir fuera del campamento. Este hombre no pudo guardar ese acontecimiento para él solo. Empezó a divulgarlo, y de esta manera es Jesús el que pasa a ser excluido de la comunidad. Jesús ya no puede entrar abiertamente en ningún pueblo, le toca quedarse fuera al descampado. Pudiéramos decir que aquí se cumple lo que dijo el profeta Isaías: Él ha cargado con nuestras culpas, ha cargado con nuestros pecados y con nuestras miserias. Sus llagas nos han curado. Nosotros estamos curados por Cristo, pero Cristo está clavado en la cruz por nuestra salvación. Ese es el misterio que empieza a mostrarnos el capítulo 1 de San Marcos. Señor, nos amas tanto que nos buscas a nosotros los enfermos y das la vida por nosotros. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.